Empecé a hacer gimnasia rítmica pues porque yo de pequeño venía siempre al pabellón a ver a mi hermana entrenar y poco a poco fui imitando las cosas que iban haciendo y de ahí pues decidí empezar a hacer desde muy pequeño y hasta aquí he llegado. Entonces él se ponía a mirar en la pecera que le llamamos, en la cristalera, y viendo a las niñas de federadas, se le ponía a imitarle todos los movimientos hasta que le salían, no paraba. Eneko es emoción, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno lo disfruta muchísimo y lo malo pues le angustia mucho. Entonces él del tapiz sale llorando, para bien o para mal, o de emoción de cómo lo he disfrutado o con la rabia de no he enseñado lo que he trabajado. Bueno, yo creo que la gimnasia rítmica masculina ahora mismo está en un momento muy bueno. Cada año hay más participación. Sí que es cierto que hubo un momento desde que se nos permitió competir hasta ahora, hubo un bajón en mitad, que eso la verdad que me preocupaba bastante porque veía que no había suficiente movimiento por parte de los clubes. Creo que se ha avanzado muchísimo, obviamente, porque de poder trabajar a nivel escolar y punto, a poder trabajar los chicos a un nivel federado, a poderos juntar a todos en un campeonato de España. Pero bueno, ya se está viendo que este año con la participación de 50 gimnastas, la verdad que ha sido todo un éxito y también por parte de la afición. O sea, hay mucha gente que cada vez le gusta más ver esta competición. Y hay un amor en los campeonatos masculinos entre los chicos alucinante. O sea, eso no lo hay en un campeonato de chicas, el que todos se animen entre ellos, una foto todos juntos al final. Al final el ser poquitos hace que se unan más y que lo disfruten diferente e incluso mejor. Y es un campeonato que es muy muy bonito. Con respecto al campeonato de las chicas, digamos que el nuestro es como más familiar, hay mucho mejor rollo entre todos nosotros, no hay esa rivalidad de ir a machacar. O sea, está claro que es una competición, que todos queremos quedar lo mejor posible, pero si no gano yo y gana mi compañero, yo soy igual de feliz. Porque, o sea, es un sueño para todos nosotros y tanto yo como cualquier gimnasta hemos sufrido aquí. O sea, nadie ha sido un camino fácil, entonces todos nos lo merecemos, todos por igual.
En el colegio, al principio, decirles que hacía gimnasia rítmica me daba miedo porque se reían de mí. Y me pasaba lo mismo también, al principio yo llevaba una coleta y tenían la misma reacción, se reían y decían que era una niña, que eso no era cosa de chicos, pero con el tiempo han ido asumiéndolo y ahora se lo toman bastante bien. El papel de los padres en este mundo para los chicos es muy importante. Es el primer apoyo que tiene que tener. La familia, el entorno, recibimos también los padres presiones, recibimos también comentarios. Nosotros somos los primeros que tenemos que pararles esos comentarios para que no les lleguen a ellos o para que no le influyan tanto. Yo lo tengo claro, quiero que mi hijo sea feliz y haciendo gimnasia feliz. Si fuera feliz pintando, pues que pinte. O sea, yo eso es lo que busco. Yo soy entrenador de fútbol y yo me he encontrado chavales con 18 años que no les ha gustado el fútbol y han estado dirigidos por los padres que tenían que jugar al fútbol, que tenían que hacer, y no son felices. Yo no he querido eso para mi hijo. Le he dejado elegir y que elija y tiene todo mi apoyo. Si nosotros no apoyamos a nuestros hijos en las actividades que quieran, bien sea deporte, sea cual sea, o en los estudios, no va a encontrar el apoyo pues, para poder tirar para adelante en un mundo que es muy complicado y muy difícil. Requiere mucho esfuerzo por su parte, son muchas horas de entrenamiento, muchos sacrificios, como para además tener que pelear contra la propia familia. Se le permite o se debe permitir hacer el deporte que quiera, el estudio que quiera. Se trata de que sea feliz y apoyarle en las decisiones. Que yo tuve conocimiento de los chicos en la rítmica fue por Rubén Orihuela. Me acuerdo que tenía un interés increíble por venir a la sala donde yo entrenaba, al CAR de San Cugat, y venir a aprender. Y de hecho vino con Piti, con una compañera con la que hacía un dúo de baile y una fusión pues, de rítmica-baile, ¿no? Y me acuerdo que me emocionó mucho, además, como Rubén... De hecho, además, esta chica, Piti, estaba pasando por una enfermedad y cómo él la arropó a ella. Con lo cual, estaba viendo en Rubén que aparte de estar luchando contra una sociedad que estaba en contra de que el hombre pudiese hacer este deporte, ¿no? Me pareció un tipo valiente, un tipo solidario y dije, joder, qué grande es este chico, ¿no? Yo no fui el primer gimnasta, el primer chico en hacer rítmica. Pero sí que fui el primer chico federado a nivel nacional. Entonces, claro, eso se hizo más público, llegó a más gente. Entonces, claro, sí que las críticas fueron mucho más grandes. Estamos hablando de hace 20 años, que fue cuando yo comencé. Entonces, claro, en ese momento el hecho de que un chico participara en gimnasia rítmica era pues completamente... era una locura. Entonces, claro, por parte del colegio, sobre todo, por la edad en la que yo estaba, pues bueno, pues fue bastante complicado. Solamente tenía el apoyo de los que realmente son tus amigos y que después de todos los años y tal, pues te lo han demostrado después. Pero bueno, sí que fue bastante difícil. Pero sí, es verdad que desde la pirámide de nuestro deporte, que es igual la federación, hay un pequeño estancamiento, ¿no?, en este aspecto, porque lejos de intentar buscar cómo hacer que evolucione la rítmica masculina, que está evolucionando gracias al ímpetu de quienes arropan a estos chicos y los chicos que son valientes de querer desarrollar este deporte, pues la estructura en sí tampoco está haciendo mucho, ¿no? Y simplemente pues los dejan estar y competir, pero creo que podrían hacer mucho más para que cada vez hubieran más niños
se pudiese desarrollar una competición de dúos, por ejemplo, como ocurre en la sincronizada, innovar en este aspecto, de meter un chico y una chica en pista, incluso parejas de chicos que pudieran, o sea, se pueden hacer tantas cosas para poder enriquecer este deporte gracias al hombre, que creo que lo estamos como capando un poco, ¿no? Un niño en la gimnasia rítmica en España paga la misma ficha federativa que una niña, pero solo tiene una competición nacional. Y una niña tiene 5 o 6 competiciones nacionales. Entonces, hay un desequilibrio entre ellas y ellos. Eso supone desmotivar también, o sea, una desmotivación para los niños porque van a competir una única vez al año. Lo de que no haya una categoría de conjuntos mixtos me parece bastante feo porque no entiendo que tengan que diferenciar a los chicos en el tema de la gimnasia. O sea, por ser chicos no van a ser peores o mejores. Yo creo que tienen que poder hacer conjuntos. Sí, sería muy bonito para completar esa integración el poder hacer conjuntos mixtos, porque ahí sí que no se nota cuando hay un chico realmente, no es el salir y sale un chico, no. Por ejemplo, este año ha habido un conjunto canario que eran todos chicos y una chica, y sí se veía un conjunto diferente, pero no un conjunto que se pudiese valorar de manera diferente. Perfectamente, creo que se pueden crear conjuntos mixtos donde exista un hombre, 2, 3, incluso un conjunto de chicos, y que pudiese competir en igualdad de condiciones que las chicas. Yo creo que podría enriquecer nuestro deporte, nos pueden dar otra visión, aire renovado también, otro tipo de reflexión sobre nuestro deporte. Yo siempre pienso que la entrada del hombre al tapiz, ¿no?, en nuestro deporte, como la rítmica, creo que ha hecho aún más grande la rítmica, y eso creo que tenemos que saber apreciarlo, porque nos han dado un punto de vista y nos han dado una lección importante también de vida. Primer clasificado y campeón de España, Eneko Landea, Sabonera, País Vasco. Pues yo al principio no me lo creía, pensé que me estaban gastando una broma, pero cuando vi la clasificación y que había quedado primero, ojo, fue un alegrón increíble, porque es ver cómo todo el trabajo que llevas haciendo durante 6 meses da el resultado que tú quieres. Es muy, muy, muy guay. Pues mira, soy muy optimista. Y creo que va a crecer muchísimo, mucho, mucho. Hay muchos clubes ya que tienen muchos gimnastas guardados, que los están trabajando, no como hace años que igual los sacaban ya desde el principio sin tener mucho, mucho nivel, porque había poca participación. Ahora, por ejemplo, en senior, al haber 20 chicos, sé que los chicos que salgan a partir de ahora van a tener más calidad. Y eso es importante, no solamente cantidad, sino calidad, para que se nos respete. Y luego para quienes están, es decir, los chicos que practican este deporte, creo que no tienen que dormirse, es decir, han habido unos chicos que han abierto una brecha y que creo que se tiene que seguir peleando desde el lugar que ocupan y no acomodarse a las condiciones que han conseguido otros y que a ellos les han venido dadas. Tienen que luchar por seguir mejorando, por seguir pidiendo, por seguir reclamando y seguir en esta pelea, porque si no se van a quedar con lo que tienen e incluso en un momento de descuido pueden hasta incluso quitarles algunas pues algún reconocimiento o el lugar que ya les han dado, de hecho. Chicos que no les apetece hacer gimnasia rítmica, les da miedo hacer gimnasia rítmica por la reacción que puede tener el resto de la gente, les diría que hagan lo que les guste, porque lo que piense la gente tiene que darles igual. O sea, no puede ser que cambies tus gustos por la sociedad, no me parece lógico. Mi sueño ahora mismo es mantener ser el campeón de España. Sé que es muy difícil, pero es el reto que tengo puesto. Pero para un futuro un poco más lejano, me gustaría conseguir que la gimnasia rítmica masculina llegue a nivel internacional.
Artua Unai Arrieta, Donosti, País Vasco. There is a house built out of stone. This is a place where I feel.